Hola, soy Lidia Bueno, técnico de investigación de Polibienestar de la Universidad de Valencia y vengo a hablaros sobre la diferencia entre divulgación científica y comunicación científica. Se le llama divulgación científica al conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, a todas aquellas labores que se llevan a cabo desde el conocimiento científico y que se hacen llegar a las personas interesadas en entenderlo o informarse de él. La divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento, sino también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente o incluso en campos del conocimiento científico. Por su parte, la comunicación científica engloba todas aquellas actividades destinadas a la difusión de informaciones y contenidos, pero en este caso, que cumplen determinados criterios de noticiabilidad, es decir, que son novedosos y de actualidad.